Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. En esta ocasión ya tenemos la nueva expansión con nosotros, y. toca abrir sobres. Tengo muchas cartas que quiero que me toquen, porque esta expansión es, para aquellos que llevamos mucho tiempo en el juego, nos trae un montón de recuerdos y es nostalgia pura. Y. Aparte quiero ver, a ver en qué evoluciona todo esto. Hay algunos mazos que quiero probar, hay algunas eh, composiciones que también me gustaría volver a experimentar con cosas actuales. Y ya he estado viendo en Twitter que hay gente que está haciendo rachas bastante locas. No os fiéis de esas rachas y de esos mazos porque la primera semana va a ser una locura. A pesar de que son 90 y muchas cartas nuevas y la gente pues no va a saber enfrentarse a ellas y alguno que sí que se haya montado el mazo pues... Puede tener rachas de que pilla 5 o 10 personas que no se vayan a enfrentarse. O se lo están tomando un poquito a broma porque todos estamos a 0 puntos. Como podéis ver, yo estoy a 0 puntos de vuelta como todo el mundo el día 1. Y pues vamos a ver qué es lo que me toca, a ver qué me puedo montar y creo que podré con los viales hacer otras cositas. Primero tengo aquí lo de las misiones del sexto aniversario. Me faltó una por completar porque... Azares de la vida, no tuve tiempo para nada y me quedé, creo que a 8 de las 10. Pero a ver si me toca aquí el premio gordo y entonces ya tendría aseguradas rupias para el resto de mi vida. A ver, poquito a poco vamos a ir abriendo. Primero los cofres: 50, vale, esto es lo normal. Eso es lo que más ratio tiene de que toque. Tres esferas que no necesito, tengo esferas, tres es trozos de esfera, me refiero. Otras 50. Mm, a ver si toca algo bueno. bueno un sobre de la nueva expansión. No está mal. Esos son como 100 rupias. ¿Por qué voy a gastar todas las rupias en la apertura de sobres hoy? Otras tres esferas. Mm, tengo como 28 esferas completas. 50. Mm, no me está tocando ninguno que tenga 500 ni siquiera. Otro sobre. Quedan dos intentos. Otro sobre. <laughs> venga, venga, algo bueno, por favor. Y 50. Pues no he tenido suerte. Para aquellos que se quejen de que en el Gran Blue Fantasy tengo suerte. Aquí, por ejemplo, no la he tenido. Pero a ver si lo compensamos con las cartas que nos van a tocar hoy. También tenemos. Voy a cambiar un momentito la cámara para que lo podáis ver. Eh, aquí. ¿Veis que tenemos ahí un 2? Porque también nos ha regalado porque no la expansión equivale a regalitos nuevos. Así que vamos a abrirlos también. Que son eh, la promoción especial de 10 sobres, como siempre. Y un ticket para un mazo prefabricado de estos. Esto viene muy bien porque el, por los mazos prefabricados, aunque no sean buenos. Porque tienen pocas copias de las nuevas y cosas así. Y tú, si juegas alrededor de una mecánica, normalmente quieres potenciar esa mecánica. Al menos os da esas cartas ya. Es como si regal estuvieran regalando unos 10.000, 15.000 viales en este sobre. Así que, perfecto. También puede compensar vuestra mala suerte, en caso de que no la tengáis. Y ahora ya sin más dilación, vamos directos al grano. No sé cuántos sobres tengo, pero sí que tengo aquí para 91, so en 91 packs. Eh, simplemente por rupias. Y no 23, uff. Vale. No está nada mal. Nos ponemos en bastantes, bastantes sobres. Vamos a abrir. Esto de aquí arriba es a través de, de cristales. El premio es bastante bueno, a diferencia de otras ocasiones que no era tan bueno. Y en esta ocasión pues tenemos aquí a Bania, con el avatar de Bania, que está muy muy chulo en la funda. Y esto seguramente a alguno le salga que le compense. A mí personalmente creo que no. Y también pensar de que tengo aquí guardaditas cosas. Eh, también se puede gastar aquí en el tema de los... De los eh, líderes y tal y cual en este Rotation Pack, pero son cristales. Lo que sí que tengo es estos dos sobres legendarios que sí que me los he guardado expresamente para hoy. Primero vamos a empezar con esto y así finalizamos con sobres que tengan legendarias aseguradas, porque sabemos que a lo mejor puedo tener muy mala suerte y así, pues al menos me quedo con un buen sabor de boca. Vamos allá con esto. Estoy en lo adecuado, sí, perfecto. Y se está grabando, que es lo importante. <laughs> vamos allá primeros 10 sobres de la expansión, a mucha gente le ha tocado en el primer sobre un líder. Ojalá, lo dudo, pero ojalá. El problema es que el líder chulo es eh, Juanita de Arco y es clerical. Y como podéis saber, yo soy fiel a mi lana. Entonces ahí habrá un pequeño eh, eh, choque de intereses. Bueno, tenemos la primera animada, que es esta Loli, no está nada, nada mal. Eh, es un personaje para evoluciones de vampírico que seguramente se incorpore en ese mazo Así que si vampírico de evoluciones funciona, esta señorita va a estar Y quiero escuchar la voz de esta maid, que no se va a jugar, así que al menos quiero escucharla aquí Tiene una voz muy bonita Bueno, le han puesto una, una voz bonita a una carta que por desgracia no se va a jugar Es una carta que no... Si habéis visto el vídeo del análisis que hicimos, es que seguramente nos acabaremos confundiendo a mitad de mes, pero el. preliminarmente no, no nos convenció a ninguno de nosotros. Y ya tenemos aquí cartas que vuelven esta señorita, su ilustración es espectacular. Ojalá me toque animada para poder verla en detalle, pero es una locura. Ahí hay algunas cartas, esta expansión. A ver, habitualmente nos dan muchas ilustraciones muy chulas. Pero esta expansión, como es un revival. Eh, se han esmerado Y eso mola muchísimo Vale, nada, por aquí Hay cartas eh, que van a venir ahí para Imperial Y hay ma un mazo de Imperial alrededor de ellas Que funciona bastante bien Y lo bueno es que muchas de ellas son... Ha han venido varias seguidas Así que eso implica de que son de rareza baja Porque si no hay tanto hueco entre doradas legendarias para poder ponerlas Entonces... Mmm, posiblemente la mitad de la composición La podéis hacer simplemente... Eh, con plateadas y bronces que os van a ir tocando. Bueno, voy a abrir así del tirón porque si voy de dos en dos, <laughs> la voy a liar. Y me parece que a lo mejor la cámara en otro sitio es mejor. Eh, es posible que sea mejor. Dejadmelo en los comentarios, y así ya lo tengo aprendido para varias veces. ¿Dónde está mejor la cámara a la hora de abrir sobres? Si aquí. No, es que aquí tapo la última. Quita. Nah. Vamos a hacerlo así y ya está. <laughs> Uy, ¡Oh, Dios. Uf. Venga, KMR. No ha tocado ninguna legendaria en nueve sobres. Y recuerda que hay gente a la que le ha tocado líderes en el primer sobre. Así que... Venga... Nah, una dorada. No empezamos bien. No empezamos nada, nada bien. Tampoco me ha tocado ninguna con el arte alternativo. recordar que ahora se les da porque haya cartas con arte alternativo. Que se dan fundas y tal. Que está muy solo el detalle. Más que nada porque eso normalmente serían premios de copas y aquí pues lo tenemos en este sentido. Y no es simplemente la versión evolucionada de una carta, es eh, otra ilustración completamente distinta. Y tenemos a Lene, uh, primera legendaria, una legendaria para forestal, coste muy muy reducido, muy fácil de que te venga a la mano, muy fácil de jugar porque pasa a costar uno y al evolucionar aún encima hace otras cositas bastante chulas. Esta carta puede estar muy bien en el tema de mazo de Pian. Porque cuesta muy, muy poco. Y eso... Uff. En Forestal sabemos que las cosas que cuestan muy poco... permiten es, significa que puedes jugar muchas cosas en un turno. Y eso sabemos que es muy peligroso en esta clase. Y a ver qué, qué vos le han puesto. Tande, sintetsu, Omoido, todo Omoido, Tande, todo Que todo Que es... Eh... A ver, Omoy es, es peso. Pero también es como el, pe el peso del de tus acciones. El es también un sentimiento. Eh, más que nada me, acuer me acuerdo perfectamente porque yo. un personaje, una historia que escribí, era una chica con un martillo. <laughs> y le llamé Omoy. Si encontráis mi. mi, mi Deviantart, eh, a lo mejor encontráis un dibujo que hice de ella. No entro en ese Deviantart, a lo mejor desde hace. yo qué sé. Nueve eh, años, tal vez <laughs> Así que no, no esperéis que actualicen nada de lo que hay ahí Pero podréis ver algo del pasado de Nipper Y lo edgy que era Bueno, al menos no me... No me da cringe verme a mí en el pasado <laughs> Eso es algo bueno, ¿no? <laughs> vale, tenemos la primera legendaria Muy lento todo Pero al menos tenemos una legendaria mm. Esto está yendo un pelín mal. A ver, tenemos muchos sobres por delante, pero... A ver, por favor. <laughs> y no os preocupéis si a Lene la llamo Poppy, porque se me va a escapar. Y ya cuando vi la instrucción dije, estás es Poppy. Y ya se quedó engranado en mi cerebro y ya... Soy un hombre mayor de costumbres. Si mi cerebro acepta algo como verdad. Difícilmente lo voy a poder cambiar por mucho que me, que me estrese. Y. su avatar, mola. A ver, lo mismo he dicho con el líder. Tengo a elana, así que no me la van a poder quitar. Vale, con esto terminamos con los sobres y pasamos a las rupias. A ver si con el tema de las rupias, KMR suelta un poquito más la mano. A ver si la suelta un poquito más la mano. Vale, una doradita de clerical, importante. Esta señorita Esta señorita para el tema de amuletos y los amuletos que han venido. Tengo muchas ganas de poder jugar alrededor de ello. Me tendría que hacer las legendarias que no son las de el mazo de guardianes, que están ahí, que no las hice porque no me interesaron nunca. Pero si se puede jugar, ay oh, Dios mío, lo voy a jugar. A lo mejor en torneos no, pero por divertirme yo, muy probablemente. Yo es que empecé jugando en la segunda expansión y Clerical de Amuletos llegó un punto en el que era a mí me es divertido, a la gente puede que no, pero a mí me era muy divertido. Me recordaba mazos de control que, de, con los que yo jugaba en mi, en mi niñez y en mi adolescencia. ¡Y fuerte! Hmm. Por cierto, no escuché todas las líneas de voz que tenía la nueva. <laughs> A ver, ¿qué tiene que hacernos? Ah. Creo que ha dicho algo, algo referido a que va a llevar el juicio, el juicio divino a nuestros enemigos, pero muy libremente a esa traducción. Osoreru. A ver, Osoré eh, era. era lento, ¿no? Watashi no coeruca. Eso es eh, mi voz. En cuestión mark, pregunta. Watashi no ka? Sono ue y q, eso es. Sono ue, sono es aquello. UE arriba eh, y Q voy. O sea eh, cojamos, al, eh, cojamos altura o, o. Voy a coger altura, mejor dicho. Uh -huh. Mola. Ah, esta esta. creo que la puedo decir. Vale. Yo wow eh, vale. Yo Ochi, fuokiwa Vale, Kiva Ochi, que sería Ochiru, eh, es el el colmillo débil se cae. Y el colmillo fuerte, suyo es fuerte, Kiba es eh, colmillo, Kakeru Kakeru a ver, la frase está dirigiendo a que sea victoria. Y. Kate es, vic es, es victoria. Pero. Mmm... No, no. A ver, también cambia un poquito las palabras. A lo mejor es, me está confundiendo a mí porque tiene otro acento distinto. Recordemos que Japón no es un país uniforme con un único lenguaje. Tiene cuatro dialectos que yo sepa: <laughs> está el de Honso. Que es lo de los Ainu y todo lo demás, que es prácticamente un idioma distinto. Está el que conocemos todos, que es el neutro, el de Tokio y cosas así. Después está el de Kansai, que es un, el que conoceréis de algunos personajes de anime, que son muy vivaces. Y después está Okinawa, que eso es el Hawaii japonés y es muy distinto también. Está muy lejos de la isla principal. A ver, es un país montañoso, al fin y al cabo, eh, es como España. España porque tiene tantos idiomas en un sitio tan pequeño, Porque es un país montañoso. Las comunicaciones son difíciles de llevar de un lado a otro, entonces se desarrollan diferencias. Es por lo mismo que tú te vas a, a la zona de Europa que está más llana y los idiomas se parecen mucho entre sí, porque la gente interactúa más entre ellos. Y así? De gratis os acabo de soltar eso. <laughs> y lo cogéis o lo dejáis. <laughs> A ver si algún día nos podemos hacer podcast o algo eh, de temas varios. Tengo, tengo muchas ganas de hablar de, de muchos temas. <laughs> el problema es encontrar el tiempo para ello. Y, la, y, y que las personas quieran escucharme. <laughs> A mí si me dejáis hablar. Eh, uh, Bajabut. Esta carta, la carta neutral de Bahamut La carta de la expansión eh, Cuidado con ella Forestal puede jugarla Con bastante eficiencia Por culpa de Pian eh, También está a ver, Dracónico, lo, lo típico Dracónico es lo típico porque <laughs> Rampea y puede jugar muchas cosas caras Pero cuidado con Forestal Forestal puede sacarle mucho partido a esta mierda Rugidos o hablas Entiendo que sean rugidos Al menos el rugido mola. No es como otros que dan malito asco. Vale, nada por aquí. Y esta carta está rotísima. Esta carta está rotísima, es un insulto. A ver, a ver qué dice. Cochi-dazo. Cochi eh, es por aquí. Y eh, el Dazo es, es como una. Una partícula. Eh, eh, por ejemplo, en los de Kansai se nota mucho el tema de que son de Kansai. Porque tienen otras partículas. Si habéis jugado al juego de Yakuza, eh, lo sabéis diferenciar muy bien. Porque Majima, que para mí es el mejor personaje de la saga Yakuza, eh, él tiene un acento muy cerrado de Kansai y moló muchísimo. A ver, Cuesta entenderla a veces, porque <laughs> tú acostum eh, cuando intentas aprender un idioma totalmente autodidáticamente, sin, sin libros de texto. Y lo que vas pillando, como es mi caso, eh, no es que sepas el idioma, te suenan las cosas. <laughs> y se encima, le metes esos acentos y esas velocidades distintas que tienen los de Kansai. Eh, a veces te puede ir un poquito el cerebro a otro lado. ¿Y por aquí está tocando solo bajamuto? Sí, está tocando solo no, bajamuto. <laughs> dos de ellos. Mira, <laughs> bueno, dos bajamut, ¿no está mal? No está mal, dos bajamut, una carta neutral. Vamos a tenerla disponible a todos los mazos, así que. Si usted tiene que tocar varias copias de una carta en la neutral, es la más eficiente a la hora de, de eso. Aunque hubiera preferido que tocara la otra neutral, la que es la Ramiel Impostor Nueva. Que es más defensiva, pero hace lo mismo que la otra Ramiel, así que... Mm. ¿Vale? Está incrementando un poquito la velocidad de cositas buenas. A ver, a ver si KMR. Esto es como una máquina de tragaperras. Y lo es. Y hay que calentarla. Madre mía. Orchis. Orchis, que es la que hace. Esta señorita. Está rotísima la carta. Tanto de que puede poner marionetas en juego sin, eh, simplemente por ella existir. Eh, no, no de que las ponga, que también. Sino de que pueda poner el mazo de marionetas de de Dimensional Como jugable y a un buen nivel Simplemente porque ella existe Las cosas que hace ella y las que hace Lloyd Tú no eres Lloyd Tú eres Lloyd Es una manita burrada Asalto, guardia, dos cometentes enemigos al azar No pueden atacar por existir Al final del turno es como la rosa de de, de de forestal que al mismo tiempo Te está metiendo una orchis En juego, todas las manitas hacen cosas Es una locura esta tía es una malita locura. A ver si se puede jugar Marañetas. Es otro mazo que también me interesaría intentar, intentar jugarlo aunque sea. Por, por los jajas. Pero es que está muy, muy fuerte. Y. Aquellos que jugasteis desde el principio al juego, esto era un hechizo. De mismo coste y hacía las mismas cosas. Ahora, además es un 3-2. Que si lo evolucionas, destruye cosas. O sea. Han sabido pillar la esencia del pasado y sacarle mucho partido. Y también hay cosas que. tenían que volver. El obispo del, casti del castigo divino. Lo ahí todo serio. Y después. súper rockero, súper jojo. Buenísimo. Cayéndole las, las palanganas. Está encima el goblin. Qué bueno. Y esto está rotísimo. Hay cosas. Hay cosas que están muy retas so sobre el papel. Espero que al menos se puedan jugar más de tres mazos. Me gustaría ver capacidad de variedad en el en SVO y cosas así. ¡Otra, Lene! Y dos, y dos doradas, ostras. Este sobre es muy bueno. Variadas animadas, dos doradas, una legendaria. Y. Vamos a escuchar sus voces, que no lo he hecho. No lo hice antes. Ostra, Orchis se me ha pasado escuchar las voces. Estoy fatal de la cabeza. Sin Tetsu, eh, a ver, Tetsu es hierro. Sin Tetsu creo que es acero. Esto es muy mal interpretable. Otosan, eh, Nanisterudo. Eh, papá, porque Otosan es Es como la, el papá, no el padre. ¿Qué demonios estás haciendo? <laughs> es muy mal interpretable. Yari y haré yo, vamos a hacerlo, o vamos a hacerlo, o voy a hacerlo. Es, es como. es una frase que no tiene una traducción directa, pero tiene ese sentimiento de venga, vamos. O vamos allá. da Dameda. Esto no funciona. ¿Será que está, estaría forjando algún arma y que no le está saliendo como ella quiere? ¿Y evolucionada? ¿Qué dices? Eh, Boku no omoyo ukedote eh, soporta mis sentimientos. Eh, o No, recibe mis sentimientos. Ukedote creo que era recibe mis sentimientos. Y dice Boku que la, la, ahora eso de la separación por géneros en japonés ya no es tan fiel. O sea, lo, los japoneses chicos no dicen Atashi porque no lo dicen. Eh, o, o la mayoría no los dice quien lo diga será una muy minoría pero las chicas están diciendo más habitualmente boku que es lo que suele decir el chico joven y es la forma eh, refinada de, de, de referirte a ti mismo si eres hombre no decir ore que muchos lo vemos en el anime de Oré, va y cosas así ore es como si, es como si tú fueras un jojo como si tú fueras el protagonista de jojo bizarre adventure y no queda muy bien en una comunidad y en una sociedad en la que la gente intenta pasar desapercibida y no, y no incordiar. Es un problema muy grande en la sociedad, el tema de no querer incordiar, porque se niegan a decir no y, y te, te dejan con ambigüedades. Y a mí que me cuesta encontrar las ironías y el significado de las ironías, pues me destruyen vivo. Y me acaban de tocar dos veces seguidas el amuleto que... Tengo unas ganas tremendas de jugarlo. Está muy, muy bueno. Muy, muy bien. Esto era un amuleto plateado antes que te ponía el halcón y el tigre y ya está. Y era buenísimo. Ahora, además, hace cosas también. Hace daño a la mesa. <laughs> y puede reducir su coste. Os digo, su cuenta regresiva. O sea, una mejora directa de lo que era. Y otro Happy pick Que este... Puede que se llegue a jugar también en, en mazos de evoluciones y... Incluso el de... ¡Oh! Y me tocó el arte alternativo de esta. Pues mira, no me fijé. Y es muy bonita. Es muy bonita. Claro, Caronte. No me fijé. No me fijé de que me había tocado esta. Y te viene con las tres avatares. ¡Uh! ¡Qué bueno! Y, y Orchis, qué y Orchis. O sea... Tengo, tengo tres veces a Orchis Líder, una de ellas animadas Podéis comprender que me gusta, la tengo en Gran Blue Fantasy también. <laughs> y jugué con ella mucho tiempo hasta que pasé a tener a Lich y Fediel. Y <laughs> ante eso no puedes decir que no. En ciertas composiciones, incluso Orchis te puede servir. Porque si vas a, a OTK o a Luchador por, por alguna cosa en concreto, te puede servir muy bien el bufo que, que pone Orchis. Y esta es la caronte normal y dos teal creo que ya tengo todas las teal que necesito incluso una además vale seguimos sin nada este tío ay dios mío cuando lo leímos pobrecillo <laughs> pobrecillo sí está alrededor de los del acelerar el tema de las en las resonancias y todo lo demás pero no, no no me gusta nada en absoluto. Es que te los ponen la mano si nos invocara en mesa a un tal. hay nada por aquí. Vale, esta carta tiene una ilustración impresionante. Es, es molón a decir basta. Además, las dos mola mucho, aunque yo prefiero la forma sin evolucionar. Problema. La carta pinta injugable ahora mismo por la mecánica. O sea, no sigue ninguna mecánica de lo que ahora funciona en Negromante, que sigue siendo el mejor mazo eh, aún después de la expansión, creo yo. Eh, a lo mejor en los primeros momentos el shock eh, hace de que la gente no se sepa acoplar o intenten jugar alrededor de cosas nuevas y no de lo que ya existía en Negromante, que le cambias una carta y sigue para adelante, perfectamente, incluso un pelín mejor en una cosa. Y esta señorita pues no cuadra en nada. Pero es Neftis de otra manera, distinta. A ver, a ver qué nos tiene que contar esta. Buah, no he entendido nada. Orokana es... Eh, eh, ¡Qué tonto! Pero como... Eh, con superioridad diciendo. ¡Qué tonto! A ver, Mudana es, eh, no sirve para nada, o no sirve una cosa que esté haciendo alguien. Lo que no dio el otro. Ah, Wagate eh, no La parte final, esa, desde Wanate eh, wana es mi mano. Eh, y creo que dice que, que la lleves de la mano o que cojas su mano. Y, y tendría relación con lo, la ilustración, ahora que me fijo. Pero muy, muy chula la carta. La ilustración es brutal, la voz también está muy bien. Problema: no me convence en nada en absoluto su habilidad. Mira, el Attendant, otra vez. ¿Cuántos de estos me van a venir? Sé que es bronce, pero hijo mío. <laughs> Demasiadas copias tuyas, ¿no? Vale, otras dos doraditas. Helada del, eh, del agua dulce. Brutal. Es una. Es, la instalación mola mucho. Y es el del agua que teníamos antiguamente. Muy mejorada. Básicamente hace dos veces lo que el anterior. <laughs> y nada por aquí. ver tenemos esta. Que sí, está muy bien tenerla. Pero ya os digo, no. No me convence. Y vamos por la mitad ya de las de los sobres. Sabéis que estos vídeos son muy largos, es una pequeña maratón, pero no, no quiero acelerar demasiado porque estoy disfrutando abrir sobres, no es algo que hagas todos los días. <laughs> también es mi primera impresión de muchas cartas y sus voces. A ver si pillas, a ver si pillo alguna referencia que sea del pasado de la carta o, o alguna cosilla. El sueño de las aventuras, este. Pff, ¡Qué locura también! Robar cartas y dependiendo de lo que robes hacer otro efecto por dos Eso es muy muy loco también hay, hay muchos robos baratos en esta expansión Otro wave, ya tengo dos si no me equivoco Aquí se está tranquilizando mucho, ¿Vendrá un líder? ¿Vendrá algún líder? No están tocando ni, ni siquiera una cantidad decente de doradas No, no está tocando nada Otro rugido. Ya tengo los tres. Pero dame legendarias, por favor. Nah, otro wave. Ahora sí que tengo los tres seguros. Eh, uf, vamos. Y Bahamut, definitivo, animado. Bueno, para, para aquellos que tengan epilepsia, no os fijéis mucho en esta carta. <laughs> le, han, le han dado Parkinson a Bahamut y, y ahí está sufriendo. <laughs> Tengo el set completo de esta carta, qué demonios. Dame cartas de clerical. Tengo ganas de coger cartas de clerical, no lo entiendes. Es mi clase preferida. KMR, deberías saberlo ya. Llevamos seis años juntos. Madre mía, qué rápido han pasado seis años. Uf. Vale, ahí van los tiros. Cosas de clerical. Venga, ahora un poco de rareza mayor. Tú no eres de Clinical, pero eres un cartonazo también. El Quillblader que puede pegar dos veces cuando evoluciona, búfalo y, y tendrás ahí una trituradora de personas. Nada por aquí. De manera que he visto que han intentado un mazo que, si tienes suerte, puedes hacer o en turno 6. Así que. A ver, me parece un poco meme confiar tanto en la suerte en la mecánica de un mazo entera. Pero si te sale, te salió Y me sale el que Cree que es de clerical Pero es de imperial, este tío El comandante de la espada legendaria Que pone, pone un amuleto en juego Que todos los demás combatientes adquieren guardia Y él es un aegis Que eh, todos los personajes Además, hacen áreas A toda la mesa y a la cabeza del rival Y si aún encima pega a él En lugar de ser área de 1, es área de 3 Es una locura de bicho Coste muy caro pero estábamos viendo que Imperial podía llegar a turnos muy avanzados. Tiene bastantes curaciones para poder llegar a ellos. Y hay que tener cuidado. Turno 5 ya pone los mosqueteros. Turno 6 ponía el monocromático. Turno 7 hacía otra cosa. Incluso el legendario este que reduce el daño y puede pagar dos veces. El siguiente turno es este. Y puede ser un gravísimo problema esta cosa. Hay que tener cuidado con él. A ver, a ver qué nos tiene que decir. Yamiga se cayó una Kiru. Es que pareces de clerical. Eh, Yami no se cae una uh, Kiru. Eh, la sombra que cubre este mundo la cortaré. Creo. La Kanaratsu es. Eh, te lo aseguro. Tsuku me suena un montón, pero ahora mismo no, no pillo la traducción. wa Kiru. Tenjetsu no era el paraíso. No sé. Vale. Y ha evolucionado. Ay, sí. El casco se lo pone delante de la cara. Se ¿Eh? Sekai eh, no tamé. Se no por este mundo. Eh con este, no sé lo que. Y todo, no sé lo que es. Pero yo os digo, otra carta legendaria tocha. Encima eh, hace, hace de que la curva sea escalonada de, de Imperial y. Puede ser un problema. Consid sigo considerando que en esos turnos jugar varias cosas seguidas puede ser más beneficioso porque sigue existiendo cosas como Erika y cosas así. Pero. Es otra mecánica más que se suma. Y es una capacidad de que el Quayblader pegue áreas. ¿eh? <laughs> Tenías, por ejemplo, un 1-1, eh, pega y, y está pegando en área a todos con uno de ataque. Es una burrada esa, esa, esa mecánica, ese concepto en una clase que te va a poner miles de bichos. Eh, es para pensárselo. Nada por aquí. Lo tenemos a él. Pero estamos yendo a muy pocas legendarias por sobre. Hmm. Eh. Estoy, estoy mal acostumbrado también. En mis aperturas, a lo mejor 100 sobres, 14 legendarias o 15. Algún líder ahí espolvoreado de por medio. Y por aquí está siendo un poquito flojo, la verdad. Creo que voy a una media de una legendaria cada 10 sobres. Y lo normal debe, debería ser entre 6, 7 sobres, una legendaria. A mí. No. No es que sea la estadística. La estadística creo que es inferior. Pero no me está tocando nada. Y lo que me raya es que no me está tocando de, de variedad. O sea, tengo. De las legendarias que tengo, tengo tres Bahamut. Tengo otros dos Lenas. O sea. Que me, toquen, que me toquen cartas de las que quiero jugar yo. ¿Este tiene alguna animación especial? No, y tampoco tiene voces. Esa, para quien no lo sepa, ¿quién es? Ella es la sexy, la, la carta que por ser robada te, te ponía venganza al resto de la partida sin bajarte la vida a 10. Después la nefearon y te bajaba la vida a 10 y se dejó de jugar por completo. Pero podías tener venganza en turno 1 gracias a ella. Muy estúpido. <laughs> Otro Happy Pick. A menos de clerical, todas las doradas me han tocado ya. Pero quiero las legendarias. Y hay una líder que es legendaria de clerical. Así que también entra al en cupo. Aquí ni siquiera está tocando una legendaria. Mm. Menos mal que me he guardado los sobres legendarios para el final. Que me va a tocar de las expansiones anteriores, ya lo veréis. Aquí no ha tocado nada en absoluto. Y vamos con los últimos 21 sobres de este tipo. ¡Oh! La primera salamandra que me toca. Este chiste es bueno. Es bastante bueno para ciertas cosas. Vale, nada. Las doradas me las puedo craftear. Dame otras cosas. El amuleto, este ya tengo todas las copias. Este, no sé si es el primero que me toca. Esta es una mejora brutal de la carta que teníamos en las primeras expansiones. Si adquieres furia con ese bicho, pasa cosas muy locas. ¡Y Bania! Vale. Bania es una carta buena. Bania es una carta buena. Y a ver qué nos dice, porque esta también tiene una vocecita así, como muy aguda y de niña. Y sabéis que eso me cuesta mucho. La de, la de niña pequeña y la de abuelo que arrastra las palabras. O la típica esta de geisha, que, que es como que están danzando las palabras. A mí me raya muchísimo. Pero a ver si entiendo lo que dice Bania. No entendí una mierda. <laughs> vale, esto sí que lo he entendido. Caput de Saretai es... Déjame darte un mordisquito. Eh... Eh, esto, para quien no lo sepa de dónde lo aprendí Era en eh, Rosario de los Que cuando le metía el Cuando le chupaba sangre, la chica vampiro eh, Hacía el sonido capuchu Y es, eh, era porque era eh, Capu Más eh, chu, que es el sonido de De sorber por una bajita Es una, una, una onomatopeya Matacondone Es de eh, Vuelve, pero con una Con mucha alegría, y el ne es acentuar de que quiere que vuelvas no entiendo la primera frase a ver si es que se llaman yami los, los murciélagos o el yami van ese eh... Ah, entiendo dos frases y con iné es se se buen chico. Y vampin Chan Wa Mikata eh, Mikata es aliado. Y bampi Chan es como se llama ella. Que ella se llama Vampi, no Bania. Esto es. El Bania este se quedó pegado eh, por culpa de, de los juegos traducidos al inglés de que se llama Bania. Pero ella se llama Bampi en realidad. Y es una carta muy buena. El que los murciélagos eh, entren haciendo cosas, que pongan murciélagos. Eh, tengan asalto, eh, hace daño a la cabeza directamente, activa locura. Está muy bien la carta, muy muy bien. El problema es que solo son tres cartas las que tienen esa mecánica entre sí. El amuleto de. de la sexy, Wade, que es su hermano. Y ella. Los tres juntos hacen cosas muy locas. Tanto como para ganar partidas, ese es el problema. Que sigue siendo mejor el mazo de descartes. Y ella no cabe en el mazo de descartes, por lo que os he dicho son tres cartas no vas a tener las tres cartas juntas y tenemos el de manaria el de manaria este que <laughs> cuesta 10, como podéis ver es de carga mágica también carga de manarias eh, no creo que compense la verdad pero bueno puede hacer, puede hacer cositas de sustain y a lo mejor a alguien le interesa yo creo que no creo que no compensa sobre todo por el hecho de que manaria el personaje Manaria Convierte todo el mazo En cartas de Manaria No necesitas una carta Que se por sí misma Sea Manaria En ese mazo Lo único es eso Que si la juegas a Manaria Primero Ese va descontándose Su coste muy rápido Y puedes jugarlo gratis Aquí Bania Muy bonita El avatar Y últimos 10 10 sobres Más uno Venga va Sé que tienes ahí un líder esperándome. Sé que tienes ahí al dios más feo que existe. Otro más, que dios horrible que me das a mi clase. ¿Qué manía tienen de dar el dios más feo de todos los panteones que existen en el mundo mundial a mi clase? Eh, si, si es clerical, eh, se dedican a eso, se dedican a rezar y a tener dioses. Eh, ¿Por qué tienen tan mal gusto? Bueno, a lo mejor han pillado a los, a los dioses más feos porque saben de verdad que son los más poderosos, pero. Si son dioses, porque se hacen tan feos? ¿Eh? ¿Eh? Tan poderosos no son. Que eso es el concepto de, en Gran Blue Fantasy de cómo son los. Los Primal y tal. Por ejemplo, Medusa es un Primal. Eh, que simplemente. Aparecieron en el mundo. Eh. Tienen, son el concepto de dioses. O sea, son dioses per se. Así que hay muchísimos dioses en Grand Blue Fantasy que caminan entre los hombres. Y eso mola mucho. Es como muy de la antigua Grecia. El lore de Gran Blue Fantasy. Bueno, el lore de los personajes de The Games. Como salta de juego en juego. Eh, es, es bastante profundo y llega a tocar temas que molan mucho. Y tenemos aquí a Orthus animada. Hmm. Bueno, le han dado bastantes llamas Que le hacen bonita la carta, las he jugado al menos Venga, me quedan dos sobres de rupias Y no han tocado nada <laughs> Bueno, este al menos tenía bastantes animadas Y vamos allá Es que no tocó nada en absoluto En ese tampoco Muy muy mal esta apertura En general Ahora, ¿te imaginas que en este sobre me tocan cinco legendarias y un líder? No, una una dorada y, y te quedas tan gancho. Que ya está. ¿Eh? No he tenido suerte, la verdad. Vamos a ver si la compensamos con este. Hay, como podéis ver, cuatro posibilidades de fallar. <laughs> Así que, por favor, que toquen esta expansión. Y que no me toquen más bajabutos. Ya tengo demasiados. Dos tickets legendarios y... ¿Qué sale aquí? Bronce, bronce, plata, plata. Venga, oro, oro, legendaria, legendaria. O oro legendaria. No, eso es bronce. Eso también es bronce. Eso es plata. <laughs> <¿Y tú no? ríe> Maldito. Maldito. Este se juega en... En el mazo de evoluciones, pero no me gusta la carta. Ha tocado animada y parpadea. Eso le da puntos. Compensa que no me guste la carta. Por el hecho de que parpadea. Sabéis que, que tenga animaciones de verdad. Que no sea simplemente poner otras cosas de fondo, llamas. Eh, que, que vibre como Bahamut. Este, por ejemplo, está muy bien hecha Tiene los pétalos que eh, son en 3D. Hay algunos que giran y todo lo demás. Y aquí, pues, el, el hecho de parpadear está muy bien hecha la animación. Para. Comparado con otras cosas, claro está. Mira, por ejemplo. Aquí tienen los pétalos y tal. Que están bien, pero no deja ser una cortinilla que está cruzando de un lado a otro. Queda muy bien la carta. Queda muy muy bien. Pero esta está bien hecha. Y a ver en el segundo. Que aquí no ha tocado nada. Más que él. Vale, dorada. Ya, ya está siendo mejor que el anterior sobre. Todo, todo viejo. Todo viejo, menos este. ¡Y Manaria! Al menos una carta de la nueva expansión, que no tenía además. Manaria vuelve, cuesta mucho menos que la anterior. La anterior era mucho más impactaba mucho más porque era de. La juegas, a partir de ahora todos los hechizos hacen un daño más. Porque patata. Y claro, tú te ponías con hechizos que hacían un punto de daño y pegaban de dos cada uno, ahora. Así que. La manaria antigua era muy buena. Esta lo que hace es que todo el mazo se convierte en cartas de manaria aún no hay una mecánica que digas vale y esto es lo que os digo de que hay un mazo que depende mucho de la suerte que hace combo con la otra de la otra que ha salido en esta expansión de, de esta clase de rúnico y esa, esa si juegas muchos hechizos en un mismo turno ganas la partida porque, bueno, o pegas de venta en la cara si tiene limitados de daño no ganas la partida por ejemplo eh, con esto reduce el coste a los hechizos Ahí está el tema, reduces los costes de los hechizos, reduces los costes a el hechizo plateado del ángel que si tiene más puntos de evolución te, te cura y te vuelve pez, así que ahí ya sabéis dónde está la mecánica alrededor de ello. Es muy difícil jugarlo, pero a lo mejor lo encontráis en el ladder y decís ¿por qué demonios me ha matado este? Pues sería por esa cosa. Y bueno, al menos de los dos me he llevado algo nuevo. Ya está. Vamos a ver qué hemos sacado de todo esto. Ya os digo, no es la mejor. Espero que a vosotros os salga mucho mejor que a mí. Y vamos a ver. Eh, última expansión. Godwyn. Y vamos a poner legendarias. Sí, son poquitas. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11 en 100... Ciento... En 112 sobres, creo que eran. Y una de ellas ha salido en el sobre legendario. O sea, un ratio inferior a una por cada 10 sobres. Ah, muy mal, muy, muy mal. Pero bueno, vamos a, a convertir en viales. Porque ya va siendo hora. Llevo mucho tiempo sin convertir en viales las cartas. Y aunque daría las animadas, que tengo muchas copias de algunas. Fijaros, aquí tengo 23 de esta. No sé en la animada, pero tengo 23 copias. Y a ver cuánto puedo sacar de aquí. ¡Ostras! Estoy viendo esto, ¿no? Madre mía, mira. En platas, para que después digáis de que las platas no sirven. Es la mayor fuente de viales que tengo aquí. La mitad de las cartas sale a través de esto. Madre mía. También he estado mucho tiempo sin romper, como podéis apreciar. Vamos a romper. Y boom Uff, que burrada <laughs> A ver, con esto Difícil es que no me pueda montar un, un sobre O un mazo Y vamos también a gastar el ticket Que os dije eh, El ticket de que nos han regalado Estaría en accesorio eh, Comprar cartas Aquí, preconstruidos Y aquí está eh, Está lo de forestal Que, fijaros La tengo, la tengo Y la tengo No podéis clerical, cabrones ¿Por qué no podéis clerical? A ver... Mmm, no sé qué contienen las, las mazos estos. Tienen... Oh, tienen una pian. Una elfa letal, que es así así. Y la nueva. Dos copias de ella. Ya tengo dos copias de ella. No, no querría tener una tercera. Vale. Esto lo descartamos. Aquí dos fortes. Eh, una silong que... Eh. A ver, si quieres rampear en, Cuando ya tienes furia para acelerar más todavía Puedes hacerlo, es un sustain también A ver, vas a querer Galmeus en este mazo y, a ver, tengo esta Ahí y, y en dragón, eh, rampeo lo que os digo Pues prefiero que podéis hacer una Galmeuse aquí, la verdad pa Para aquellos que vayan a jugarlo aunque bueno, el Ignis Dragon te, te tiene que doler fabricártelo solo para usarlo como, como rampeo. Además es un rampeo caro de tres. Bueno. Y aquí Bania, tenemos dos copias como en anteriores. Tenemos una Vampira y un Urias. Este es el mejor de todos. Este es el mejor de todos porque estas cartas sí que son jugables. Esta tiene una sinergia directa con ella porque fabrica dos murciélagos. Y Urias te permite que todo el daño que estés recibiendo a través de estas cartas lo mitigues. O sea, esto esto está muy bien pensado, este mazo. Al menos para ser esto, para ser preconstruido. Tiene una mecánica alrededor de locura bastante chula. Y tiene la diva para curarte, que ahora mismo es un poco cara. Eh, los lobos para curarte también hacen de locura. El ogro. Esto es un mazo de locura perfecto. En ese... Bueno, no he leído el nombre. <laughs> ahora no lo he leído. ¿Cómo se llama este? Eh, Dracónico Ramp y Forestal Combo. El combo de pian, básicamente. Combo de pian, tal y cual. Y la herramienta de feroz, que son las Rhinocarachas. Eh, voy a hacer algo que me va a doler mucho. Que es escuchar la Rhinocaracha. Quiero escuchar el sonido de Vietnam otra vez. A ver. Forestal. O coste 1. Dorada. Eh, hechizo. Y de Godway Solo ¿Sure tengo una copia. <laughs> ¡Ah, ese sonido. Nos perseguirá por siempre. No. No. Vale. ¡Ah! <laughs> Era por hacer la coña. <laughs> bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Que tengáis mucha más suerte que yo. Con tener más suerte que yo. A lo mejor no os compensa, incluso. Lo mío ha sido muy mala suerte hoy. Y no os olvidéis de que tenéis cositas nuevas, como esta historia. Y en el pase de batalla tenemos un líder muy chulo y unas cartas que también están bastante bien. Yo, como veis o visteis antes, tengo 3000 cristales. Y no me duele gastarlos de aquí. Porque el líder mola. A mí se mola bastante como líder. Y. Además voy a necesitar las rupias para poder compensar esto que me ha pasado Lo que no comprendo es por qué demonios veo aquí la expansión anterior En el, en el premium ¿Mm? No, tiene la expansión anterior aquí también ¿Por qué? La gente ya ha jugado suficiente ¿Y esta? Este es el soldado perspicacia que ahora es waifu <laughs> Tengo ganas de escuchar a ver qué la voz la han puesto Porque no va a ser la misma Oh, este avatar mola. Este avatar y esta funda mola mucho, la verdad. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué pasada esta carta! ¡Qué bonita es! Y encima es de la mecánica que os decía. ¡Qué bonita! Las piernas son un palillo, o sea, así no a la anatomía humana. Pero bueno, son seres del bosque Se lo vamos a permitir Pero, uff Uff uf, Uff Uff, ¿qué ha pasado? Oh eh, No me acordaba de que esto pasaba también Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo <laughs> Vamos a abrirlo Venga, unga, unga Venga, adelante A ver si tengo suerte a ver si tengo suerte. Vamos a ver más rápido. ¡Porras! Por dos. Venga, a... legendarias, por favor. O, o algo dorado, que sea. ¡Ah! Dorado al final del todo. Eres dorado. Y creo que es el segundo espadachín. Ultra veloz. <laughs> ultra veloz. Ahora ya no es espadachín veloz. Ahora es espadachín ultra veloz. <laughs> ni muy nada, que era lo que decía antes y ahora es Mada, nada ni muy Es de aún seguir siendo muy lentos. ¿Y dónde está tu frase característica? Ah, no se ha fallado. Nos has fallado como a mí me ha fallado KMR hoy en la apertura de sobres. Quería esta señorita. Para, para tener dudas entre si esta y el lana. La animación mola muchísimo de ella. Y el ahorcado es el mal menor. O sea, la, está chula la carta, pero significa de que has tenido el, el crítico del líder y no ha sido ella. Así que es un fallo. <laughs> y nada, aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo eh, vídeo directo o lo que toque. Y también me fijo de que es verdad que tiene una ilustración animada, Poppy, eh, de, de estas nuevas. Y no me ha tocado. ¡Ah, porras! <laughs> ah, os dejo con mi sal y espero en vuestros comentarios a ver qué os ha tocado. Ya os digo, en Discord me han estado mostrando que han tenido mucha suerte la gente y esta vez no ha sido la mía. Así que ahora sí que sí, os dejo. Hasta luego. Hasta otra. Y si os preocupáis de qué demonios por qué tienen las manos así, es, esto es Betadine. Es que me he hecho daño hoy en el trabajo. Adiós.